Hemos comenzado a apretarse los cinturones. Se acerca y crea peligro. Ataque y recibe apoyo. Centra y se que Rubio ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Todo pelota en la barrida. Estuvo cerca de caerse, sigue en pie. Fuerte entrada, es temprano en el partido. El árbitro ya dice tiro libre. Con la pelota al lava. Esa pelota por afuera es peligrosa. Aquí puede haber una oportunidad. No consigue robar el balón y será lateral. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. La tiene Berg. Que sigue, dice el árbitro. La pelota que abandona y saque de manos. Messi. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera.
La Broca. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Muy buena pelota. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Una entrada fantástica que termina en córner. ¿Quién podrá llegar? Se viene un lateral. La Broca. Todo pelota en la barrida. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahí toca bien el balón. Se empiezan a juntar los albañiles. Ya cerca zona de ataque. De nuevo se apoya en su compañero. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Flores. Buena pelota por afuera. Juega el balón de vuelta. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Esta pelota va a ir al costado. No puede controlar el balón. Con esto rompen el empate. Se viene. ¡Gol! Que les da la ventaja en el partido. Qué jugador más inteligente, ¿eh? Fíjate cómo coloca el cuerpo y dónde le pega la pelota, abajo y a la izquierda. Con la pelota Lava. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y esta puede ser. Y ahí le pega la pelota. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Y la pizarra por ahora 1-1. Flores. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Se están prestando la pelota nada más. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Entra el jugador y quizá tenga una. Esa pelota la metió con ventaja. Ahí va el cabezazo. Una muy buena tapada del arquero. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ese centro que se queda en la defensa. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Se acerca y crea peligro. Se ha equivocado en el traslado. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar.
nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Flores. Esa pelota regresa. Esa pelota ha salido al lateral. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Se empiezan a juntar los albañiles. Apretado por la marca, la pelota se le termina escapando. Se juega el fútbol con las manos ahora. Se acerca zona de ataque. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Muy bueno el robo de la pelota. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Le acaban de sacar la pelota. La broca. Todo pelota en la barrida. A jugar el fútbol con las manos. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. El balón que queda suelto y lo pierden. Le queda todavía media hora al compromiso. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Se viene! ¡Le va a pegar! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. ¡Córner a la vista! ¡El cabezazo! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. ¡Messi! Ha sido un vuelo espectacular. Queda claro que el arquero estaba estrenando botines, pero no los ha sacado de la caja. ¡Enorme error! Entra en zona de peligro. Y si la cruza bien, habrá saque de meta. Ahí está la pelota de cualquiera. Le quedan 20 minutos al partido. Se puede venir el lateral largo. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Puede ser un buen tiro libre. Saca tarjeta amarilla. La bruja. Un empate que no les gusta. Transporta la pelota a zona de ataque. Messi. Se inventó una línea de pase. Esta jugada llegó en alfombra roja.
Aquí puede haber una oportunidad. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. El partido por ahora 2-1. Flores. Se viene un lateral. ¡Epa! ¡Este es buena! Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Entra el jugador y quizá tenga una. No puede controlar el balón. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Se van acercando, viene una oportunidad clara. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Buen pase de cabeza. Quiso anticipar el pase, se encontró adelante. Ahí está la bandera levantada, Mario, ahí fuera de juego. Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Una necesitan para empatar el partido. Se quedan sin avanzar, han robado la pelota.
tell loneliness it's not what I've been used to. I confess, so wake up three times a night. Talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile but not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it, brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, raging. Ooh, gotcha.
Good Lord, what you don't say, what you don't. I did it just for you, I did it just for you, I did it just for you, and you just don't care. Yeah, all them other dudes by your side, you can let them ride off to the sunset. I'm a sunrise. Why don't you want to collaborate? Hey. Even though I make mistakes, oh yeah, I'm not a bad guy. I ain't all put together, but if you stick around, you gon' see I'm getting better. And I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. A Cinderella story for a fella. If it let a brother come and spend a minute, what you only got a penny, and I got it for my lover's bed. If I get something worth a penny, I can invest and I'll be the best investment you ever made. I'm invested, but you don't care. It's interesting that you don't care, but you care about some less interesting guys. Those guys are what? What? Just bring it back. Bring it back to me. Cause I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. Get that drink. Get that drink. In your cup. In your cup. Sip that drink. Sip that drink. Lift it up. Lift it up. Point your fingers. Point your fingers. At your boo. At your boo. Say, baby, I did it. Baby, I did it. Just for you. Just for you. If you got a minute, can you spend it on me? On me, on me. Gotta get in before I blow up. And I got money, cause you know I'm gon' get it. Go get it, go get it. Yeah, you know I'm gon' get it. Go get it, go get it. Come get it, don't sweat it, celebrate confetti. Show me love when you're ready, till then I'll be chillin'. Speak, cause you know I can't read my eyes. Can't spend more time unless I resign. Gotta wait for the stars to realign. You said it all about signs, well I just got signed. Why you gotta be all you, all you? Soon it's gonna be all me, all me. You gon' see that it's too late. You gon' say I wish we did it. But I love you so I'm waiting. Stop procrastinating. Start appreciating. It's not too late. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. I did it just for you. I did it just for you. I did it just for you. And you just don't care. Baby, I did it. Baby, I did it. La temporada, Fernando, de este equipo ha sido perfecta. Ahora el próximo objetivo es subir de división. Ahí está la pelota de cualquiera. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Se acerca zona de ataque. ¡Zapatoso! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Pudo hacer mucho más. Mala la entrega del balón. Leitner. Esa pelota no es más de ellos. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Está solo frente al arco. Paredes. Le quiere pegar. La pelota es absorbida por el portero. Y lo dejaron pasar. Y ahí abre el pelotazo al frente.
Bien, la trabajaron bien para meter ese centro. Hay saque de arco. Iniesta. La devolución a su compañero. Se le abrió un espacio, lo tiene. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. ¿Qué metió? Una comba. Centro que lleva peligro, mejor llega el defensor. Ahora se viene el córner. Se quedó sin recursos. El cabezazo. Se lucha por la pelota. La broca. ¡Epa! ¡Este es buena! No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Flores. Aquí puede haber una oportunidad. Bien, el fondo tapando el centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Los del fondo se imponen ahora. ¡Va el disparo! Estaba adelantado. Lleva la pelota a zona de peligro. Flores. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Con la pelota Lava. Entra el jugador y quizás tenga una. Flores. Enorme el disparo. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Paredes. Se acerca y crea peligro. Va buscando el empate. ¡Gol! Igualaron el partido.
La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Buen disparo! ¡Ahí es! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. El partido por ahora 2-1. Leitner. Entra en zona de peligro. Balón en elevación, con perspectiva además. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón. Bien en el fondo, pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. El árbitro señala un tiro de esquina. Un largo lanzador para meter esta pelota al área. Hacen rápido el lateral. King. Directo al arranque de la segunda mitad. Con la pelota Lava. Storari. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Muy buen anticipo. A jugar el fútbol con las manos. Aquí puede haber una oportunidad. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Ahí va el cabezazo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Paredes. Decide reventar la pelota. Buena acción. Solo le queda el arquero. Tiro libre y a muy buena distancia. El árbitro que la manda a la ducha concede un tiro libre y en qué zona de la cancha. Sí, señor, hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando. ¿Y esto le podría dar ayuda? Están en una muy buena posición. García. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado.
Rubio. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Iniesta. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Entra solo contra el arco. Ha perdido la pelota. Paredes. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. García. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí está la pelota de cualquiera. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Puñetazo para desviar la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Leiter, rebote en el travesaño. Les acaban de dar el córner, ¿podrán hacer algo? Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Paredes. Buena pelota por afuera. Se le ha escapado la chimbomba. Buen disparo. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Rubio, se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Ay, saque de arco! Vamos, Marito, a ver la reiteración de una muy buena jugada defensiva. Bueno, no nos tiene que sorprender, Fernando, ni mucho menos. Este jugador es un jugador muy limpio y cuando se tira al suelo es impasable. Rubio. Se acerca y crea peligro. ¡Viene el empate! ¡Brillante el arquero! Se le está escapando la posibilidad de marcar. Es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa.
Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Lleva la pelota a zona de peligro. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Flores. Bien cruzada. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Todavía le están quedando 4 minutos para hacer algo en este partido. La verdad, ya no. Mira el frentazo. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. Slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen. See.
round in my head, and they feed on insecurities I have. Won't you lay your healing hands on my chest? Let your ritual clean